Manolo, por Dios, ¿pero qué es esto? ¿Que la calía aquí en un momento? Bajamos a un segundo recepción a preguntar por lo de la fiesta y es que me has sacado toda la maleta. De verdad, hijo, te estás cargando la magia, ¿eh? No seas exagerada, mujer. Que estaba buscando la ropa interior roja de fin de año. Es que yo no puedo entrar al año sin ella. Es una tradición familiar muy importante. ¿Todavía no la tienes puesta? Si yo la tengo puesta desde que me duché por la tarde. A mí es que me gusta ponérmela por la noche, es que me da más suerte. ¿Te dará la suerte? ¿Por qué no vas primero y yo ya recojo todo eso? Te dará suerte lo que es a ti, porque lo que es a mí. No llevamos ni un año juntos y te estoy recogiendo los cartoncillos del suelo. ¡Ay, no! Pero chiquillo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te va a dar un infarto? ¿Qué pasa? ¿Que te has visto la cara en el pelo y estás asustado, eh? Tú puedes mirar la hora. Que no llegamos a la UDA. Venga, termina de arreglarte, ya ves. ¿Qué pasa? ¿Que no estoy guapa? Tú siempre, mi amor, pero... Ah. Que un arreglo de última hora nunca viene mal. Uf. ¿Qué es eso? ¿El qué? Lo que te has guardado en el bolsillo. Yo no me he guardado nada. ¿Te he visto? Que no. ¿Me lo juras? ¿Jurado? ¿Me estás mintiendo? No. ¿Qué es esto? No es tuyo. Ay, yo pensé que sí, entonces te iba a dar un sustillo así y te lo iba a esconder para que no lo encontrara. Te he dicho que la llevo puesta desde por la tarde. ¿Tú estás segura? Que mira que el naranja y el rojo se confunden, ¿eh? Manolo. Dime. Amor mío. ¿Qué? Mi alma. ¿Tú me descargas de gilipollas? Nunca, ¿no? ¿Que de quién es esto? De mi hermana. ¿Qué hermana? ¿Ni qué hermana? ¿No tiene hermana ni nada, chiquillo? Sí. Es que no... No sale mucho. Ah, que no sale mucho. Sí. Es que es monja. Anda, que es monja. Sí. De clausura. De estas de los pastelitos. Anda, ¿eh? ¿Y cómo se llama? Dera. ¿Dera? Sí. Es la hermana sordera. Manolo, pues nunca se te nota que es mentira. Vamos a ver. Tu hermana, monja, la monja sordera, que hace pastelitos y quiere un tangarao para el fin de año. Sí, es que van a hacer un calendario de estos solidarios y claro, ella no podía salir del convento. Pero vamos a ver, Manolo, que no me mientas más, que de quién es esto, que me estás poniendo los cuernos. Ay, por Dios, que no, Carmen, que no te estoy poniendo los cuernos. Te estás tirando la de recepción, yo es que lo sabía. Escúchame, Carmen, de verdad, no le parié. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que yo estoy desvariando? Encima, si es que ya lo sabía yo, si es que me lo dijo mi madre, que los deja, ¿eh? Soy muy vicioso. Y la cabra tira al monte. ¿Y ella cómo es? ¿Cómo es? Dímelo que yo me enteré. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Ves? Si es que te lo he dicho. Seguro, Carmoreno, con los ojos verdes, la perillita de 2 metros y con la capa, no lo has visto, ¿eh? ¿A que no? ¿Qué moreno? Por el lado de la rubia. El lado de la rubia. Pues fíjate, no me había dado cuenta, pero tú... Tú bien que la has mirado de arriba abajo, ¿no? Ya lo decía mi madre. ¿Te crees, ladrón, que todos son de su condición? ¿Tú qué me estás queriendo decir con eso, eh? A ver, que me estás acusando de mirar a la rubia y tú has radiografiado al moreno ese de atrás. Vamos a ver, Manolo, que no me cambies de tema, que ¿de quién coño es esto? Venga ya, que te digo la verdad. Menos mal. ¿Tú te acuerdas
de Ana, la conserje, que trabaja en el bloque de mi abuela Mercedes. ¿Qué dice Manolo? Que es de Granada. Y que tiene un sobrino que baila flamenco con la hija de Pepi la florista. ¿Eso qué tiene que ver? Pues resulta que el yerno ha abierto una tienda de ropa interior. ¿Anda? Y ahora en el Black Friday ha puesto por una oferta en ropa blanca y roja. Anda, casualidad. Sí. Entonces, mi tío Jacinto, el que tiene sembrado los tomates con Paco, el carnicero, pues fue y compró dos, uno para mi abuela Mercedes y otro para Pepe la florista. Total, que se fue de viaje con mi primo Marco. Y en el viaje conoció a un cura que era pro ropa roja en Navidad, porque es que dice que alegra al niño Jesús. Total, que en misa con este cura, que se llamaba Antonio, pues se le perdió un tanga. Entonces el cura me ha llamado para que yo se lo dé a mi tío en la cena de Reyes, que es cuando lo voy a ver. Y por eso está esto aquí. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? A ver, cariño, yo sé. Yo sé que si yo esto te lo digo en un principio, puede sonar a una excusa que yo me invento en el momento, claro, y no a la historia tan verosímil y tan real como lo es. Claro. Claro. ¿Y el cura ese cómo sabía quién eras tú? ¿La madre del niño Jesús? Manolo, ¿tú eras en Mania? ¿Eh? Que yo no te haya reventado la cabeza todavía. A ver, a ver. Pero no, vamos a ver, no. ¿Quién es esto? Que no te aguanto ni una metida más. Que me voy, que me voy. Espérate. Nada, que sí, que ya está, que te digo la verdad. Yo sabía que este día iba a llegar algún día, que el destino iba a querer que nuestra relación avanzara o se quedara en el olvido, que iba a ocurrir este caso. Claro, por Dios, ¿ya? Mi abuelo. Todavía no quiero tener hijos. Desde que se casaron en 1950. Lo habían intentado todo. Desde métodos caseros hasta medicinales, de todo. Vamos, llevaban años rezándole a Cristo Chircales para que los bendijera con el maravilloso regalo que sería un hijo. En el año 1959, cuando iban de camino a que los bendijera el santo custodio, pues resulta que escucharon por el camino que da muy buena suerte en año nuevo intercambiarse la ropa masculina y femenina. Total, que en 1960 fue cuando nació mi madre. Desde ese año, todo los 31 de diciembre nos intercambiamos la ropa masculina y femenina para entrar al año con muchísima suerte. Así que yo te voy a confesar que ese tanga es mío. Mira, Manolo, que estoy harta ya, que no te has montado ni una mentira más, que se acabó, ¿vale? Se acabó. Con una tradición familiar en la que aparece un tanga. Mira, yo si quieres que nuestra relación se acabe lo que sea. Pero que tú sepas que yo esta noche la acabo con ese tanga puesto. Anda, tonto.
Queda ahí perfecto. Corre, vete a ponerte lo que nos vamos para la fiesta.